Muy buenos días. Buenos días, profesor. A ver, esperamos dos minutos. Ya. Muy bien. El día de hoy, a ver, Espinosa, ¿me escucha? ¿Me escucha? A ver, ¿me escucha? Sí, profesor. A ver, prenda sí, su verdad. cámara, todos. El día de hoy vamos a ver la familia. ¿Qué es la familia para nosotros? ¿Qué vendrá a ser la familia? A ver, ¿quién dice yo? Son personas que queremos. Son personas que queremos, dice. ¿No qué más? Son personas muy importantes para nuestra vida. Son personas más, muy importantes para nuestra vida, ¿ya? Muy bien. Sí. Muy bien. La familia se define como el núcleo de la sociedad. ¿Por qué se dice como núcleo de la sociedad? ¿Ah, ¿Alguien sabe? Por qué decimos que la familia es núcleo de la sociedad? Porque nos acompaña en todo momento. <laughs> porque nos acompaña. Porque nos acompañan en todo momento, ¿no? La familia, ¿por quién está conformado? ¿Por, ¿Por qué? Por Dios, la mamá y papá, los hermanos. Por mamá, papá hermanos, y hermanos. Por ¿no? Mamá, papá, los hermanos. Muy sí. bien, hasta ahí nomás, ¿ya? Muy bien, ¿qué nos dice el concepto de familia? A ver, silencio, chicos. La familia se define como la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. Muy bien. Cuando papá y mamá se casan, ¿son llamados por el amor? ¿Se casan por el amor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Sí. Sí, profesora. Ah, ¿no? sí, profesora. Son llamados prácticamente por el amor. Por el amor. Ambos se casan por libre decisión de ellos, por varón y mujer. Por am ambos se casan por libre decisión, porque sintieron un llamado al amor. Al amor, ¿ya? Y también desde el momento que papá y mamá se casan, prácticamente están diciendo un sí a la vida. Un sí a la vida, ¿ya? Muy bien. A ver, eh, mayormente, ¿qué nos dice el Papa Francisco? Cuando nos preocupamos por las necesidades de nuestra familia, cuando nos preocupamos por las necesidades de otras personas, Dios se preocupará por las necesidades de nosotros mismos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo? Sí. sí profesor. Dios se preocupa por las necesidades ya de nosotros. Derrama bendiciones sobre nuestras vidas. Se preocupa por nuestras vidas. ¿Sí? Se preocupa por nuestras vidas. ¿Ya? Muy bien. A ver, la ideología del género y la cultura de Descarte propone nuevas definiciones de familia. Muy bien. Hoy en día, ¿cómo marcha la familia, chicos? Marchará bien o marchará mal? ¿Qué dicen ustedes? Ah. Mal. ¿Por qué? No muy mal? ¿Por qué? Porque a veces el papá maltrata a la mamá y a los hijos. Claro, ¿no? Hoy en día vemos que bueno, claro, ¿no? claro, no. Hoy en sí, día, ¿no? es, ¿no? psicológico? hoy en día vemos que papá maltrata a los hijos, que los padres prácticamente se separan, que los padres prácticamente se divorcian, no se divorcian, ¿sí? Se divorcian por Pero diferentes circunstancias, quizás, ¿no? Nadie conoce el problema de tal matrimonio, se puede decir, de tal matrimonio. Y al momento de separarse, al momento de ver maltrato, ¿quiénes son los pagados? ¿Quiénes son los que sufren? ¿Ah? Los, hijos. los hijos. Los hijos. Los hijos. Los hijos tienen que tomar la decisión por quién ser, con quién irse, ¿no? Con quién irse, con quién quedarse. Prácticamente, ¿sí? ¿Con quién quedarse? Muy bien. Papá y mamá tienen un rol. ¿Cuál es el rol de papá y mamá dentro de una familia, chicos? ¿Qué tarea ellos deben cumplir? ¿Qué tarea ellos deben trabajar? ¿Cuidar a sus hijos? Claro. De ¿Cuidar ¿no? a sus hijos, hijos? De velar por sus hijos. De cuidarles, amor. de cuidarles. De darles amor. Eh, de inculcarles también en la fe, de enseñarles el camino de Dios, ¿sí? De enseñarles el amor por la Virgen María, por nuestra mamita, ¿no? Eso mayormente vienen a hacer. Aparte que nos dé educación, que, que paguen nuestros colegios, ¿no? Que nos dé todo lo material, ¿no? Aparte. Deben enseñarnos en la fe. ¿no? Enseñarnos en la fe. Amar a Dios, amar a la Virgen, amar su palabra de Dios, ¿no? Etcétera, etcétera. Enseñarnos a ser buen cristiano. Enseñarnos a ser buen hijo de Dios, ¿no? Prácticamente ese es el rol de nuestros padres que hoy en día nos deben enseñar, ¿no? En primer lugar, la familia es un microcosmo de la sociedad en general. Es la sociedad natural donde, a pesar de no estar basada en reglas jurídicas, es un conjunto de personas que se relacionan entre sí con un propósito. Tanto el varón y la mujer tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito, chicos? A ver, ¿alguien sabe? Hacerle feliz a la familia. Hacer feliz a la familia. ¿Qué más? cuidar cuidar cuál es el propósito chicos de la familia cuando papá y mamá se casan dar amor dar amor y que prácticamente enseñen a sus hijos a vivir en la santidad a ser santos a inspirar que lleguen al reino de los cielos otro de los propósitos es prácticamente inculcarles la fe, enseñarles la fe, enseñarles la fe, tanto en valores como en virtudes cristianas. ¿Se entiende hasta ahí? Y sobre todo a defender la vida. ¿Ya? A decirle sí a la vida. ¿Se entiende ahí? A ver, sí, hable. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. En segunda instancia, el concepto más claro entre la familia es que hombre y mujer la familia está prácticamente fundada sobre la base del matrimonio. ¿Ya? Cuando ambos llegan por sí mismo al altar, por decisión propia, por decisión de, de ambos, ¿no? al matrimonio por ambos, ¿ya? ¿Sí? Cuando papá y mamá prácticamente se juntan para unir sus vidas, ¿ya? ¿Qué le dice el sacerdote cuando se casa? Estarás en las buenas y en las malas con tu pareja. Estarás en la salud y en la enfermedad. Velarás por tus hijos. Les darás educación, les darás salud, les inculcarás la fe en Dios. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. entiende? Sí, profesor. Muy bien. Enlace in, indisoluble, libremente contraído, públicamente aceptado. Cuando papá y mamá se casan, Hace un voto prácticamente a toda la sociedad, a toda la sociedad, un voto de alianza, un voto de unión, porque ¿cuál es el objetivo del matrimonio, chicos? ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el objetivo Estoy del felices. matrimonio? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, hable. Ser felices. Ser felices y sobre todo formar una familia. Formar una familia, ¿sí? Formar una familia, ¿ya? Formar una familia, ¿sí? Tener hijos, enseñarles educación, darles salud, educación y sobre todo enseñarles la fe en Dios, ¿ya? Enseñarles la fe en Dios, ¿ya? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? Profesor. Muy bien. A ver, un momento. Claro, dale amor ya a los hijos. A ver, seguimos. San Agustín decía: San Agustín era un gran obispo, chicos. San Agustín era un obispo que prácticamente se podría decir: daba temas a las familias daba tema a las familias y san agustín decía no la familia es el lugar donde viene el mundo donde viene al mundo al encuentro con los hombres qué quedará decir eso chicos la familia es el lugar donde dios viene al mundo al encuentro con los hombres qué quedará decir a ver qué podemos interpretar con eso alguien sabe ¿Alguien sabe? Participación, ¿ah? ¿eh? ¿Alguien sabe? Se rinde, ¿no? se sí, repetí la pregunta. ¿Qué quedará decir cuando San Agustín dijo eh, que la familia es el lugar donde Dios viene al mundo al encuentro con los hombres? ¿Qué quedará decir esa, esa frase? Esa frase. Porque vino por la salvación que vino a ver Jesús Jesús tenía familia aquí en la tierra sí sí no Jesús sí, tenía yo. familia quién era su familia de Jesús en la tierra María y José María y José ¿Qué nosotros qué le enseñaban María y José a Jesús en la tierra que debía amar a su prójimo cosas buenas debía amar a su prójimo que debía ser malo o bueno, le enseñaba. Bueno. bueno, bueno, bueno. Que debía claro, ser claro obediente de o desobediente. Obediente, obediente. 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 Incluso Jesús fue obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte, ¿sí? Fue obediente hasta la muerte. Muy bien. Hasta mismo Jesús quería tener una familia. Por eso María fue su madre natural. José fue su padre adoptivo. ¿Hasta los cuántos años José le acompaña a Jesús? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Hasta los 12. Hasta los 12. ¿no? ¿no? A los doce. Cuando José prácticamente tenía 12 años, muere José. Fallece, se va al cielo José, ¿no? Se va al cielo, sí. Pero lo acompañó hasta los 12. Le enseñaron pastores. <laughs> A ver, silencio. Ya no, virtudes. Sí, está haciendo bulla. Sí, ya le bajé un punto, ya. Está haciendo bulla. Seguimos. Ya. Muy bien. Mediante, a ver, me, mediante la comunión entre personas es donde se aprende el valor. En la familia, yo aprendo a amar, chicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿En la familia, yo aprendo más? Sí. Claro. Sí. Si en la familia no sí. me enseñan, a ver, silencio. Si en la familia no me enseñan a amar, no me enseñan valores, no me enseñan virtudes, ¿yo podré transmitir eso a los demás? ¿Qué dicen? No, no, <coughs> no profesor. No, claro que no. No podré transmitir la es un eso. Es camino incorrecto. Claro, no podré transmitir eso, ¿sí? Porque en el amor, eh, prácticamente en la familia, yo aprendo a amar, aprendo a valorar, aprendo a respetar, aprendo a ser humilde, aprendo a ser obediente, aprendo de todo. Si yo tengo eso, si en mi familia me enseñaron, podré transmitir a los demás. Salir afuera y podré prácticamente amar a las demás personas, ¿no? Aprenderé a respetar. Aprenderé a valorar a las personas, aprenderé a ser humilde ante la sociedad, ante la sociedad, ¿ya? A ver, ¿quién está escribiendo por acá? Silencio. Se me fue mi internet, dice Belén. A ver, seguimos. <laughs> seguimos. Es un esfuerzo enorme donde dos personas ajenas inician un camivés. Es donde dos personas desconocidas se hacen amigos. De ese amigo, de ser amigos, nace una linda amistad. La hace, nace una linda amistad. Después de esa amistad viene un, eh, un enamoramiento. Y después de ese enamoramiento viene el matrimonio. Y el fruto del matrimonio, ¿cuál es? ¿Alguien sabe el fruto del matrimonio? ¿Alguien sabe el fruto del matrimonio? Los hijos y el amor. Claro, los hijos. ¿Quién dijo eso para poner participación? Fátima. Muy bien, Fátima, ¿ya? Muy bien, a ver, un momento. Te pondré participación, ¿ya? Muy bien, Fátima. ¿Qué Fátima eres? Gozar Medina. Muy bien, Gozar Medina, ¿ya? Muy bien. El fruto del amor prácticamente es los hijos, ¿ya? Es los hijos, ¿sí? Muy bien. El hombre vendrá a ser imagen y semejanza de Dios, chicos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí, profesor. Cuando yo me refiero a imagen y semejanza de Dios, prácticamente me estoy refiriendo, cuando yo digo hombre, me estoy refiriendo al varón y a la mujer. Al varón y a la mujer. ¿Ves? Ha sido creado para Dios. Eh. El hombre ha sido creado para amar. No ha sido creado para odiar. Para amar. Para amar, ¿ya? Muy bien. Es capaz, sin duda, de un amor que, ¿ves? El amor prácticamente genera comunión. El amor prácticamente genera paz, genera tranquilidad y sobre todo comunión. ¿Qué quiere decir comunión? Que estoy en paz con Dios. Y al estar en paz con Dios, estaré en paz con mi esposa, con mis hijos y con la sociedad. Con la sociedad, ¿ya? Ya que cada uno considera el bien de lo ves cuando el hombre, cuando el varón, cuando el hombre se casa, bien el varón y la mujer, chicos, busque el bien, ¿de quién? de su cónyuge, busque el bien de su esposa, busque el bien de su esposa, no puede andar buscando el mal de su esposa, le en todo a su esposa para que crezca profesionalmente, para que crezca espiritualmente y sobre todo le acerca más a Dios el cónyuge. El varón y la mujer se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente, ¿ya? Y ayudar también a crecer a los hijos, no en talla, sino acercarles más a Dios, enseñarles el camino del bien, enseñarles el camino correcto, ¿ya? Enseñarles el camino correcto, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, a profesor. Ver, ver. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Por último, a ver, la definición recalca la importancia. ¿Ves? Prácticamente el matrimonio es un don a la vida. Están diciendo sí a la vida. Sí, voy a tener hijos. Voy a inculcarles la fe les voy a enseñar el amor a Dios y sobre todo le voy a enseñar a ser buen cristiano, eso prácticamente se están comprometiendo los padres, los padres se están comprometiendo en eso, Sí, se están comprometiendo en eso, ya, muy bien, en el es donde los esposos se unen, a ver ya, prácticamente, sí, a ver, seguimos, las exigencias éticas y sociales de la institución natural de las familias nos alcanzan a todos, ¿ves? Prácticamente la familia nos enseña los valores que nos va a llegar a todos en algún momento. ¿Sí? Si a mí me han transmitido valores, virtudes, al resto de la sociedad, yo voy a transmitir eso. Yo voy a, yo voy a dar a conocer eso: valores, virtudes de la sociedad, ¿ya? El Papa Pablo nos dio una defensa a la sociedad, defender la mujer, la familia, ¿ves? El papa nos decía, ¿no? Que todos estamos llamados o que todos tenemos derecho a defender a la mujer y a defender a la familia. Yo muchas veces he escuchado esto, chicos. ¿Por qué dirán que la eh, que la mujer es la base central de la familia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin papá y sin mamá no se pueden criar hijos. No, oh, me estoy refiriendo a la mujer. ¿eh? ¿Por qué dijo el papa, no? Eh, que la mujer es la base fundamental de la familia. ¿Por qué? Porque da amor. Da amor. ¿Qué más? A ver. Porque, más más? porque les enseña a sus hijos a dar fe a Dios. A ver, yo te comento algo, chicos. Un ejemplo, a ver un ejemplo a ver mamá y papá hijos están, viven conforman una familia qué pasa chicos cuando mamá muere la familia será igual no, no profesor no? el hijo no. va a cambiar por qué no? no a ver por qué no cómo cambió a ver dime por qué no no es Porque igual cuando la mamá muere eh... Se siente triste, pues, cuando se siente. Se siente cuando triste, dice. A, ver, a ver, yo te Porque digo. El hijo. A ver, yo te digo. Yo he visto en muchos casos. A ver, silencio. Yo he visto en muchos casos. Cuando mamá muere, chicos, la familia ya no es igual. Ya no es igual. ¿Por qué? La mamá prácticamente es la que une a la familia. Es la que une prácticamente, ¿no? Pero ¿qué pasa, chicos? Cuando mamá muere, la familia prácticamente se desintegra. Tú ves cuando la mamá muere, chicos, no sé si han visto en otros casos, yo sí he visto, el papá ya busca otra mujer. El papá ya busca otra mujer, otro compromiso. Y si los hijos están grandes, ya son mayores de 18 años, yo he visto en muchos casos que cada uno ya toma su camino, se van de la casa. Mientras mamá está viva, la familia sigue manteniéndose unida. Eso es lo que quería decir el papa, que la mujer es la unión de todas las familias. Por eso les digo chicos, valoren a su mamá, valoren también a su papá, que trata de hacer lo mejor posible para que a ustedes no les falte nada. Para que ustedes tengan todo lo posible, tengan educación, tengan salud, sobre todo para que les enseñen la fe, para que les enseñen valores, para que les enseñen virtudes cristianas, ¿sí? Muy bien. En la comunión matrimonial, donde se consigue el clima para ofrecer educación, ves, en el matrimonio, donde nos enseñan amor, prácticamente, el amor. Valorando el don de la vida, valorando el don de la vida, ¿sí? ¿Se entiende? hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, ¿alguien me puede decir la hora? 28, 28 y 28. Y media, 28, 28, 28. ¿sí? Muy bien, a ver, a ver, seguimos. A ver, un momentito, voy a apagar mi cámara, chicos. A ver, un momentito, a ver, un momentito. No vayan a salir, ¿ah? ¿eh? Muy bien, 9 y 28, nueve y media prácticamente, ¿no? Tenía que estar acá, chicos, donde el lugar donde estoy no tiene, no estoy con oro ahorita. Mi celular está cargando en otra parte de mi casa, ¿ya? Muy bien. Seguimos. En estos tiempos, chicos, me, vamos a volver hacia dos mil años, ¿ya?

Que tenga su propia compañera, ¿no? Su compañera de vida. Le hizo dormir prácticamente a Adán y sacó una costilla de Adán. ¿Y a quién creó? A Eva. A Eva. Eva. A Eva. Para que la acompañe en su vida. No, por eso Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo, sino que tenga su compañera de vida. Muy bien. Y de ese fruto, Adán y Eva, ¿a quién, pra, quiénes eran los hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel, ¿no? De ese fruto, de ese amor, prácticamente surgió Caín y Abel, ¿no? ¿Ves? Dios, prácticamente, desde un principio, quiso que el hombre tenga su familia, ¿no? Que, que prácticamente el hombre tenga ese amor de su cónyuge, ¿sí? Ese amor de su cónyuge, ¿ya? Ese amor de su cónyuge. Prácticamente Dios quiso, ¿no? Eh, que el hombre jamás se sienta sola, ¿no? Tanto el varón y la mujer, que no se sienta solo, ¿sí? Familia prácticamente, chicos, es, te puedo decir, es, es una unión, es una unión donde el varón y la mujer se apoyan en todo momento, en las buenas, en las malas, y en la salud, y en la enfermedad. Se apoyan en todo momento, ¿sí? Se apoyan en todo momento, ¿ya? Muy bien. <coughs> Muy bien. ¿Cómo se llamaban los padres de Jesús, chicos? A ver, ¿a ¿sabe? María y José. María y José, ¿no? María y José. María y José. María y José. A ver, silencio. José era el padre adoptivo de Jesús. Muy bien. Cuando el arcángel Gabriel se le apareció a María, le dijo, ¿no? alégrate llena de gracia el señor está contigo darás a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús él salvará al pueblo de sus pecados ¿no? Y José no creyó. José se fue. Que el arcángel se le apareció en sueño, le dijo, ¿no? José, no temas de llevar a María a tu casa. Por porque el hijo que ella espera es obra del Espíritu Santo. Y José volvió, pidió disculpas a María, perdón a María, y acompañó en todo trayecto a Jesús, ¿no? Cuando Jesús, hasta que Jesús tuvo 12 años. Le acompañó, demostró prácticamente la tarea de un padre: acompañar a su esposa y acompañar a su hijo, ¿no? Acompañar a su hijo. Eso es la tarea de un padre, chicos, acompañar a su hijo, velar por su hijo, de la madre también, velar por su hijo también. Rezar por su hijo, orar por su hijo, ¿no? Sí, orar por su hijo. Muy bien, a ustedes, a ver, chicos, ¿qué valores cristianos les enseñan en su casa, sus papás? Creer en Dios. Creer en Dios, ¿qué más? Ser bueno. Ser bueno, ¿qué más? Amar al prójimo, profesor. Amar al prójimo, ¿qué más? No ser mentiroso. No ser mentiroso, ¿qué más? Ser obediente. Ser obediente, ¿qué más? Ser estudioso. Ser estudioso, ¿qué más? Ser responsable. Ser responsable. Hay muchos valores, ¿no? Valores cristianos que papá y mamá nos enseñan, ¿no? Que nos enseñan, ¿ya? Que nos enseña Muy bien. Prácticamente cuando Jesús eh, hasta mismo Jesús quería tener una propia familia, prácticamente María y José estaban comprometidos, no estaban casados todavía. Cuando cuando tuvieron a Jesús, ¿sí? Se habían comprometido prácticamente, pero no estaban casados, no tenían esa unión familiar, no tenían esa bendición de Dios dentro, eh, se podría decir, eh, dentro de pareja, dentro de pareja, ¿sí? Pero José demostró la tarea principal del varón, acompañar a su esposa, que era la Virgen María en todo momento, estar en las buenas y en las malas y acompañar a Jesús. José era el padre adoptivo de Jesús, ¿eh? El padre adoptivo, ¿ya? No era el padre verdadero, ¿sí? El padre verdadero de Jesús era Dios, era el padre adoptivo, que Dios le había encomendado una tarea, acompañar a María y velar por María en todo momento, estar en las buenas y en las malas. Por ejemplo, cuando Nerón mandó a matar a los niños, sé ¿qué hizo? Los sacó de Egipto, ¿no? A Jesús y a María y los hizo escapar, los hizo escapar, ¿no? De, de la furia de Nerón, de la furia de Herodes, les hizo escapar, ¿no? ¿Ves? Muy bien, ¿se entiende hasta ahí? A ver. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Eh, en los documentos que mayormente, el documento de Aparecida es un escrito que mayormente saque el Papa, chicos, ya el Papa. Y en el documento de la Aparecida en el año de 1925, el Papa eh, Pío escribe algo sobre la familia. La familia es un icono vivo de la Trinidad de Dios, dice, ¿no? Y mismo en sí, una familia eterna. Prácticamente, ¿qué está diciendo? Si la familia prácticamente vive en comunidad, vive en unión a Dios, prácticamente es una familia eh, que va a servir a Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad, ¿sí? Por toda la eternidad. Eso es el don sobrenatural de la familia, dice el papa Pío, ¿no? El don sobrenatural. Alcanzar la santidad de los esposos y alcanzar la santidad de los hijos. Inculcarles la fe y el amor a Dios, dice el Papa Pío, ¿no? Enseñarles la fe, inculcar el amor a Dios. Y sobre todo, enseñarles a ser buen cristiano, ¿no? Un buen cristiano, ¿ya? para que ellos sirvan a la iglesia, dice el papa Pío, ¿no? Para que ellos sirvan a la iglesia en comunidad. En comunidad con un Dios que está vivo. Con un Dios que está vivo, ¿sí? Con un Dios que está vivo. Con un... Dios prácticamente no es un Dios de muertos, ¿ya? Dios prácticamente es un Dios redentor, un Dios salvador y un Dios de vivos. ¿Por qué decimos un Dios de vivos desde el momento que Dios venció a la muerte? Ya, Dios de vivos. Dios no se quedó en la tumba. Dios no se quedó ahí enterrado. Dios prácticamente venció a la muerte y pisoteó la cabeza del demonio al momento de vencer a la muerte. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, se entiende. El profesor, Sí, profesor. ¿Qué más nos sí, dice profesor. el Papa Pío, chicos? Estamos leyendo, estamos viendo alguno de sus, se podría decir, de sus encíclicas, que son cartas y escritos que saca el Papa y que va dirigido a toda la Iglesia, que va a toda la Iglesia. ¿Qué nos dice acerca de la familia, de la familia? A ver. La familia es un ministerio de comunión. ¿Qué querrá decir eso el Papa? Que la familia es un ministerio de comunión. ¿Ah? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué querrá decir eso el Papa? Que la familia es un ministerio de un ministerio o un misterio de un misterio de comunión, ¿ya? Un misterio de comunión. ¿Qué querrá decir el Papa con eso? ¿Alguien sabe? A ver. A ver, muy bien, ¿qué quiere decir un misterio de comunión, chicos? ¿No? Que prácticamente al matrimonio dicen que el varón y la mujer llegan por amor, ¿no? Que prácticamente el varón y la mujer, antes de iniciar un noviazgo, llegan con una amistad. Se conocen, luego pasan a la amistad, luego pasan a la etapa de enamoramiento y luego pasan a la etapa de matrimonio. ¿No? A la etapa de matrimonio. ¿Sí? El matrimonio prácticamente es una alianza donde el varón y la mujer realizan, no una alianza quizás con el sacerdote, sino una alianza con Dios. Ponen a testigos con Dios, ¿no? Cuando hacen este juramento que prometen estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, están haciendo una alianza que ambos se van a acompañar hasta que la muerte los separe, hasta que la muerte los separe. Comunión, comunión con Dios, una alianza con Dios, una alianza con Dios, ¿no? Muy bien, la iglesia también es una familia de Dios, dice el Papa, ¿no? El Papa, Fi, el Papa Pío. Muy bien, cuando se refiere a iglesia, chicos, eh, se está refiriendo al templo. ¿Por qué? ¿Por qué dirá que la iglesia es una familia de Dios? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? A ver, les explico por qué, ya chicos. Eh, ¿Por qué se dice el Papa Pío que la iglesia es una familia de Dios? Cuando yo entro, por ejemplo, a una comunidad, cuando yo entro a un grupo de una iglesia, yo voy a conocer a desconocidos que jamás he visto en mi vida. Que jamás han visto en mi vida. Pero sí tienen todos un mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo que todos están dentro de la iglesia? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es? Conocer mayormente a Dios. Conocer a profundidad su palabra. Conocer a Dios. Muy bien. Eh, en la iglesia, mayormente se llaman hermanos aunque no sean hermanos de sangre, aunque no sean hermanos de sangre, aunque no sean hermanos de padre y madre, pero sí son hermanos en quién? ¿En quién son hermanos? ¿En quién son hermanos? A ver, active su audio. ¿En quién? En Dios. Claro. Son sí. hermanos en Jesucristo. Son hermanos en Jesucristo. ¿Sí? Son hermanos en Jesucristo, ¿ya? Prácticamente eso. No les quita a nadie. Muy bien. Ahora, ¿por qué más decimos que la iglesia es familia de Dios? Dios es, ¿quién es la cabeza de la iglesia? No es el Papa. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Dios. Jesús. Dios Dios. 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 Ya, o Jesús también es la cabeza de la iglesia. Desde el momento que le dijo a Pedro, ¿no? Pedro, ¿no? Desde ahora serás Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Desde ese momento, Dios estaba fundando su iglesia, la cabeza de la iglesia de Dios. ¿Y quiénes conforman el cuerpo? ¿Quiénes conforman el cuerpo? Todos nosotros, todos los que tenemos. Todos nosotros, muy bien, todos los bautizados. Y todos cuando conformamos la iglesia, todos los bautizados, todos los fieles. Somos prácticamente el templo y la familia de Dios. El templo y la familia de Dios, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más nos dice el Papa Pío? Vamos a ir desglosando. Acá lo puse algunas, ¿no? De sus cartas o de sus escritos. La familia, que es la iglesia, la tradición cristiana, presenta a Dios como Padre que nos da a participar la vida divina, ¿no? Desde un momento, chicos, cuando el hombre y la mujer deciden unir su vida en matrimonio, Dios les está haciendo partícipes de la vida divina, de la vida en abundancia, de la vida prácticamente en Dios, de la vida prácticamente en Dios, ¿no? Todo matrimonio, chicos, debe estar inspirado en la felicidad, todo matrimonio debe estar inspirado prácticamente en la en la felicidad de mi cónyuge. Cuando yo hablo de cónyuge, me estoy refiriendo a mi pareja matrimonial, a mi esposa. El hombre y la mujer no deben buscar prácticamente el mal de su esposa. Deben enseñarle a crecer prácticamente, profesionalmente. Deben enseñar prácticamente a crecerse intelectualmente y sobre todo a crecer Espiritualmente, acercarse más a Dios, ¿no? Acercarse más a Dios. Eso es la tarea que mayormente tanto el varón y la mujer tienen cuando están casados. Aparte de educarles a los hijos, ¿no? De darles salud, de darles educación, de darles vestimenta, de darles comida, de darles un techo, de inculcarles la fe en Dios, de enseñar el amor a la Virgen María. De enseñar el amor a su palabra, aparte de eso, ¿no? Por eso dice, ¿no? El hombre y la mujer están hechos uno para otro, para ayudarse mutuamente, no para destrozarse, sino para crecer en todo, para crecer en todo, ¿sí? Eso es la tarea prácticamente que hoy en día los esposos tienen, es una gran responsabilidad, ¿no? Es una gran responsabilidad. El matrimonio es de, de cuatro, vamos a poner, ¿no? ¿No? De cuatro: varón, mujer, hijos y Dios, como centro de la base matrimonial, ¿no? Como centro de la base matrimonial. Muy bien, ¿qué más nos dice el Papa Pío? Vamos a leer, ¿ya? En el Concilio Vaticano II presenta a la Iglesia como una familia estructurada. Todos los bautizados participan del sacerdocio mediador de Cristo. Todos los bautizados nos hacia, nos hacemos miembros de la familia de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia, ya? Sus ministros, desde los cardenales hasta el diácono, ¿no? Hasta el diácono, ¿ya? Muy bien. Tenía La, eh, la iglesia, ¿a quién tiene como madre, chicos? ¿A quién tiene como madre? ¿A quién tiene como madre, no? María. Claro. Tiene como madre a la Virgen María. Tiene como madre a la Virgen María, ¿ya? Muy bien, que prácticamente aspiran a extender este espíritu de familia a toda la humanidad. La misión de la Iglesia como familia es extender la tarea evangelizadora de Jesucristo extender a todos los rincones del mundo, ¿sí? Sin excepción de nada, ¿no? Sin excepción de nadie, sea rico, pobre, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien. Viendo hermanos en cada uno de los hombres y las mujeres que lo componen, ¿ya? Que las mujeres le componen, ¿sí? Por eso dicen muchas veces, ¿no? Que prácticamente la mujer es la base de toda la familia, ¿no? Es la base de toda la familia, ¿por qué? Porque la mujer prácticamente madura más rápido que el varón, dicen los psicólogos, ¿no? La mujer madura más rápido que el varón, ¿no? Pero la mujer envejece más rápido que el varón, envejece más rápido que el varón. ¿Por qué, chicos, sabes por qué? Porque prácticamente, porque prácticamente, eh, ¿no? Eh, la mujer se carga. A sus espaldas toda la tarea y todo el trabajo dentro de una familia trata de sacar adelante a sus hijos a educarlos a sus hijos de ver la economía del hogar no prácticamente es una responsabilidad grande que la mujer carga por eso el papa decía no que la mujer es la base fundamental de, de dentro de una familia no por eso yo les decía no qué pasa cuando la cuando mamá muere, la familia ya no es igual. Papá quizás buscará otro compromiso, ¿no? Los hijos están adultos, mayores de 18, ¿no? Se irán cada uno por su lado, ¿no? Por eso dicen que la mujer une a la familia y es la comunión de la familia. ¿Sí? Es una es, se puede decir, es una alianza, ¿no? Que está uniendo a la familia, ¿ya? Que está uniendo a la familia, ¿sí? ¿Se entiendes ahí? Sí, A profesor. Bien. Sí, profesor. ¿Alguien puede, ¿Alguien puede decir la hora? 8 y y 49. Muy bien. Hasta aquí tenemos clases, chicos. ¿Nueve, hasta, ¿no? las 9, Muy bien, hasta las 9. Seguimos. Hasta las nueve. Seguimos. Acá, a ver, acá qué nos dice el Papa Francisco, que es el actual Papa de la Iglesia Católica, ¿no? Acerca de la familia y de la Iglesia. El Papa Francisco explicó la relación que existe entre una familia y la Iglesia. Les voy a resumir, ¿ya? ¿eh? En la familia nos enseñan valores y, crist y virtudes cristianas, ¿no? Amar a Dios, eh, obedecer a Dios, amar a la Virgen, amar su palabra obedecer a la Santa Iglesia, muy bien. Y cuando nosotros ya prácticamente entramos a una iglesia o eh, pertenecemos a una a una comunidad, prácticamente qué va a ser la Iglesia? Va, todo lo que hemos aprendido en la familia prácticamente lo va a reconfortar, ya lo va a unir más ese la eh, esa alianza, ¿sí? Lo va a unir más, sí, lo va a reconfortar prácticamente, ¿no? Eh, ¿Sí? dijo que la relación entre, entre ambas es natural. En ambos prácticamente se aprende el amor a Dios, tanto en la familia y tanto en la Iglesia, porque la Iglesia es una familia espiritual, porque estamos unidos eh, como hermanos en Cristo, como hermanos en Cristo, ya. Y la familia es una pequeña Iglesia doméstica. ¿Por qué dice que el Papa Francisco que la Iglesia que la iglesia, eh, la familia es una iglesia doméstica. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Porque ahí porque... empieza el amor a Dios. Claro, porque ahí empieza el amor a Dios, ¿no? Ahí empieza el amor a Dios. Ahí nos van a enseñar valores, ahí nos van a enseñar virtudes, nos van a enseñar todo. ¿Por qué dice que es una iglesia doméstica, chicos? Porque está conformado por cien, seis, mi, seis miembros, no más. Es una iglesia pequeña, es una iglesia corta, es una iglesia chica donde yo voy a aprender de todo. ¿Sí? Donde yo voy a aprender de todo, ¿ya? Muy bien. Y prácticamente eso nos va a enseñar o nos va a permitir vivir en comunión con Dios y con todos los miembros de la iglesia. Con todos los miembros de la iglesia, ¿ya, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, chicos. Sí, profesor. A ver, Goza Espinosa, ¿lo puedes hacer la oración final? Goza. 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 Medina. Ah, yo, profesor. Ya sí, ¿Lo escuché puedes hacer eso? la oración final? Ah, sí, profesor. Muy bien, comienzo. Padre nuestro, te pido que bendigas a todas las personas que están sufriendo por conseguir oxígeno en el hospital. Que bendigas a esas personas que están ahorita en la calle trabajando para conseguir dinero y comprarse algo de comida. Bendice a todos mis profesores y mis compañeros para que se les saquen buenas calificaciones y den lo mejor de ellos mismos. Bendice a nuestro colegio para que pueda seguir pueda seguir trabajando y bendice también a las personas que yo no conozco. Amén. Nombre del Padre, del Hijo, Amén. Muy bien chicos, sí, les dejo ya. Nos vemos. Pueden dejar la sala ya. Chao, Hasta la próxima, profesora. No, profesor. profesor. Chao, profesora. Hasta la próxima Chao, profesora. Chao, profesora. Chao.